bueno, a inaugurar y a acompañar a la Cámara de Comercio en la organización del Can Solución. Nos gustaría destacar la importancia de este evento que se organiza en Linares, ya es su cuarta edición, ¿verdad? Exactamente. Cuarta edición del Can Solución, un evento donde participan empresas y centros educativos. El objetivo es desarrollar retos que lanzan las empresas por parte de los estudiantes bajo la metodología de la innovación abierta. Lo que perseguimos con todo esto realmente es trabajar las habilidades transversales de los estudiantes de la ciudad de Linares y con ello favorecer el desarrollo personal y profesional futuro y ir orientándolo en las tendencias económicas y en lo que a ellos el día de mañana les va a resultar útil para trabajar por cuenta ajena o para desarrollar un proyecto de emprendimiento propio. Me gustaría indicar la importancia de esta actividad, lo innovador de esta actividad. Son muy pocas actividades de esta naturaleza las que se organizan, no solo en Andalucía, sino en España. Las entidades que favorecen y que impulsan este tipo de actividades de innovación abierta, principalmente son multinacionales. En este sentido, es importante destacar la aportación que la Cámara de Comercio hace en el beneficio de la formación y de la cualificación de los estudiantes de la ciudad de Linares. Esto realmente favorece, por supuesto, esta cualificación, favorece la formación que se imparte en esta ciudad y, desde luego, hace una aportación social y al beneficio futuro que todos estos estudiantes trasladarán a nuestra sociedad, que es impagable. Por lo tanto, realmente venimos a darle la enhorabuena, venimos a acompañarlo y, bueno, venimos a conocer a los estudiantes que este año participan en esta edición. Justamente me sumo, por supuesto, y le agradezco a la concejala Noelia Justicia sus palabras, porque ella conoce y ha sido pionera en crear este modelo y esta actividad. Este año, en la cuarta edición, participan 35 alumnos de los siguientes centros de formación: Huarte de San Juan, Cástulo, Oretania y Sagrado Corazón. Este año los retos que hemos expuesto, uno va a ser empresarial, como es el de Ortiz Enriz, y otro va a ser más social, un reto para el centro comercial abierto. ¿Qué se pretende realmente con el reto, como ya ha dicho Noelia, pero además también para incidir? Que los chavales se encuentren con un entorno real, que es lo que las empresas buscan realmente luego en sus futuros trabajadores, el que puedan resolver problemas. Básicamente, más que incluso otro tipo de cualificación o de diploma, lo que quieren es gente que esté preparada a una situación de estrés, de tensión. Todos queremos demostrarle o hemos querido en un momento determinado a nuestros jefes, compañeros, que podemos resolver un problema. Eso es básicamente, en un lenguaje muy llano, para que todo el mundo lo entienda, lo que se pretende con esta actividad. Los chavales, sobre todo, al final, cuando terminan esta actividad, lo que te reportan, el feedback que te trasladan cuando finaliza es: ¡jo! Lo que he sufrido, pero la satisfacción que se llevan cuando no solamente a lo mejor su reto ha sido elegido, sino el que haya podido compartir una jornada de trabajo con gente que no se conoce, porque se intenta que los grupos sean multidisciplinares. O sea, esa satisfacción con la que se van a su casa no tiene nombre. Con lo cual, ojalá que pudiéramos repetir incluso esta iniciativa un par de veces al año, que es lo que vamos a intentar. Hoy es un día muy interesante para nosotros. Les hemos propuesto a los alumnos algunos retos que creo que no son retos únicamente de nuestra empresa, son retos que creo que van a formar parte de la búsqueda de soluciones de todas las empresas a nivel nacional y a nivel internacional, y son retos que están relacionados con la sostenibilidad, con la economía circular, con la reducción de nuestra huella medioambiental. En este sentido, Ortiz Enriz pues ha propuesto tres problemas
uno que está relacionado con la reducción del uso de materiales plásticos a la hora de poner nuestro producto en el mercado, otro que está relacionado también con la reducción del aire que transportamos cada vez que enviamos cajas de zapatos a nuestros clientes, y el último que está más relacionado pues eso, con el futuro de la propia búsqueda de soluciones para reducir nuestra huella medioambiental, ¿no? En ese sentido estamos expectantes a ver qué son capaces de proponernos estos chicos, que seguro que con una mente fresca, digamos, fuera del entorno de la empresa y con mucho más jóvenes, pues nos tienen que proponer en el día de hoy, ¿no? Estar dentro de lo que sería el reto que ha planteado lo que sería el Centro Comercial Abierto. Bueno, primero agradecer a la Cámara de Comercio por darnos esta oportunidad de presentar una serie de problemas que realmente nos encontramos diariamente en cualquier centro comercial, que sería la mejora del mismo, ¿no? Por tanto, los retos que se le han dado, asignado o se le han asignado un poquito, es cómo mejorar todo ese centro comercial y cómo dinamizarlo, tanto en, incluso, por ejemplo, cuando hay locales cerrados, qué hacer para que el centro comercial no se vea desamparado, no se vea de esa, como se dice, cómo van cerrando empresas, sino que se intente mejorar. La cuestión de, por ejemplo, cómo hacer que cuando vayan a la gente a comprar, que tanto los adultos como la gente pequeños, los críos, puedan encontrar una zona de esparcimiento y así que los padres puedan comprar más tranquilamente. Y una serie de retos, todos destinados lo que sería a ese motivo, a lo que sería dinamizar cada vez más lo que sería el centro comercial abierto, evidentemente trayendo gente de fuera, como si puede entrar gente de fuera, como incluso lo que sería la venta de productos, poder llevarla a las casas, es decir, que nos den ideas para poder seguir mejorando nuestro centro comercial.